Jo orientats estem nosaltres i molt orientat està el nostre següent convidat perquè jo diria que obri i tanca empreses... No, si és que les obri i les manté, i obri una altra, i obri una altra, i no té res que veure una a l'altra, que si està en París i fa la seva pròpia marca de roba, que si també en París obri el seu restaurant i fa la gastronomia valenciana. I és valencià, ha viscut molts anys en París, ara està viuen al GMSI, però ara el seu cabell li pega voltes i ara pues, ja ha pegat per fer una empresa també de transport internacional. I ahí anem, estic parlant de Toni Castell, un gran emprendedor. Què tal? Buenos días, encantado. Igualment, bueno, Toni, que jo dic que no pares, eres un coleccionista de empresas. Sí, no paro, la verdad, pero es una pasión. Cuando me gusta algo, lo hago y voy a fondo. Vas a full, vas sí. A full. ¿Y cómo es? Contamos cómo es el primer que eres, la primera empresa que feres va a ser la de ropa, ¿no? La de ropa, sí. Cuéntame. Empecé con la marca de ropa en 2012. Empecé con cuero, a hacer una pequeña colección de marroquinería. Me ayudó mi tío. Uh-huh. Tuve la suerte de tener un tío que trabajaba los zapatos y el cuero y me ayudó mucho con eso. Y monté mi primera colección de cuero que vendí en los mercados y todo allí en París. Y bueno, funcionó. Y desde ahí pude montar la primera colección Castells. Claro, porque tú, ¿cuánto tens has viscut en París? 20 años. 20 años, ¿cuántos sí. tens? Uf. Quants en tens tu? Quants en tens? Ah, jo? 31. Ai, 31. És a dir, que als 11 anys te n'anaves a París. Sí, sí, més o menys. Però tu eres d'ací, del GMSI. Sí. Eres del GMSI. Uh-huh. Ah, això està molt bé. I tens èxit. Tens èxit en la teva sí, marca sí, i en París. Sí, sí, por suerte sí. No, no ve a Espanya, però està en París. Sí. Y ahora estoy montando una nueva colección aquí para expandirme un poco más en España y hacer conocer la marca Castells en la comunidad valenciana y en toda España. Uh-huh. I de la roba dius, bueno, de la roba ja ho tinc jo tot solucionat, ara anem a la gastronomia. Sí. ¿No? Sí, tuve la suerte de trabajar en un gran restaurante en Francia, no en París, sino en el centro de Francia, y me enseñó un gran chef toda la gestión de un restaurante. O sea, de la comida hasta la gestión, la logística, todo lo que me gustó, y cogí todas como diría yo, mis orígenes y mis armas valencianas para poder montar ese restaurante allí en París, que era comida valenciana, entonces había tortillas, paellas y tuvo bastante éxito y aún tiene éxito aún. Y estoy muy contento de ello. Si piensan que tú es un perill contratarte en alguna empresa porque después agafes... Ahora la monté yo. Sí, me da ideas. Y te éxito. Es eso, escoger experiencias para después actuar. Y no soy de seguir la gente, sino más de ser un poco más líder y de ir para adelante. ¿Y el tema del transporte? Que ahora estás creando una empresa de transporte internacional, de camiones, ¿no? Sí, vi que en España había mucho transporte, pero les cuesta mucho el transporte internacional. Por a veces, puede ser por miedo, puede ser por el trayecto, por muchas cosas, y ahora pues decidí dedicarme a eso y también hay muchos clientes y muchas personas que les gustaría trabajar con transportes Castells y transportar todo lo que es productos y todo al extranjero. ¿En camión sols o en vaixell, en barco? En camiones, solo en camiones. En camión, sí. ¿Y ya vos estás posando en marcha? Ya sí, dentro de un mes casi ya podré desvelarlo todo. I jo no sé, després dels camions n'hi haurà alguna cosa més, sorpresa, segur. Eso serà la sorpresa. Com ho fas? O sea, jo te dic, de veres, per mi eres un col·leccionista d'empreses, és a dir, perquè jo pensava, de fet estàvem comentant a càmera tancada, de que, bueno, obries una, pues a mi te funcionava mal, la tancaves, obries una altra, te cansaves i obries una altra. Uh-huh. I no, tu obris, continues en aquesta empresa, però una vegada te va bé i va encaminar, obris una altra. Una vegada està encaminat, obres una altra i d'una altra cosa. O sea, no, sí. No tenen res que veure, no coincideixen. No. És passión, és passión. Com el también... que col·lecciona llibres o pel·lícules, però ell col·lecciona empreses. Sí, també, però ahí és más passión i sobretot que me gusta estar en acción sempre. Quan se monta una empresa, después de unos cuantos tiempos entra la monotonía y es ahí que a lo mejor hay una baja de nivel
a nivel de ventas o algo. Entonces, se necesita en la empresa sangre nueva, por así decir. Y entonces, prefiero pasar la mano, aunque tenga yo la gestión de la empresa, pero pasar la mano y poder concentrarme en otras cosas y darle también mucha pasión. Y también quiero decir que el mejor amigo de un empresario, de un emprendedor, es el fracaso. ¿Mm? Hay que fracasar una, dos, tres, cuatro, cinco veces para poder... Bueno, falta fracasar tanto. Para poder sacar algo y de las experiencias se aprende mucho. Pero, Toni, el mantener una empresa, el ser empresario, es costosa. Mantener en este caso tres, uh-huh. como es el diseño, como es la gastronomía, que están, le están en París, por sí. expandirles así, sobre todo el diseño, la toda marca, la marca uh-huh. Castells, y ahora también una empresa de transporte, de camión, son, es costoso, tanto el material como el mantindreu. Sí, es costoso, pero al mismo tiempo, como te decía, ya es una pasión. Y el temps, claro, y el temps que invertixes. Hay que dedicarse a eso al 100%. Porque yo siempre digo que si el amo de una cosa no está, siga botiga, siga empresa, siga tal, uh-huh. las cosas no van tan bien con debrindanar. Exacto, tiene que tener un ojo en todo, estar atento y claro, y cumplir las promesas, cumplir con los clientes, ser un emprendedor, un buen emprendedor. Tú eres. Creo. Hombre, ya van tres empresas. ¿Y cuántos trabajadores tens al teu càrrec? Por ahora 5, pero poco a poco va aumentando. ¿5 en el transport? No, 5 en general. ¿En el restaurante? Sí. ¿Cómo ufas? ¿En el restaurante? Pues el restaurante allí en París no es muy grande, o sea que no llega a 60 metros cuadrados. Pero tiene mucho éxito, porque la comida es valenciana y son tortillas valencianas, son de origen de nuestra tierra, entonces allí no conocían, o poco, y ahora están más al corriente de... ¿Y allí en el restaurante cuántas personas tienes? Porque ahora mismo tú estás así, no estás sí. allí. Allí tengo 2 personas. ¿Dos? Que gestionan, sí. ¿En la roba? En la roba tengo también 2. 2, 4. Y ahora la empresa de transporte es una persona. Una persona, de sí. momento. Y tú por ahora. El càrrec de tot. Sí. No, sí. Es que yo es muy curioso, voy a decir. Estic segura que los que están en casa también es crida molt la atención, ¿no? Uh-huh. Además, con 3 empresas, portarles en 5 personas, constante a tú. Es también con mucho tiempo. No se creó del día a la mañana. Se creó con mucha paciencia y... mucho de ir para aquí, para allí, claro, sin licencias, parar. Sí. Es que es todo, es que son muchas cosas. Y no se puede montar, aunque alguien quiera montar algo solo, el consejo que le puedo dar es que nada se monta solo. Necesitas siempre alguien a tu alrededor que te pueda ayudar en esto o esto, y sobre todo consejos honestos. Muchas personas a nuestro alrededor nos dirán que todo está bien hecho, que es genial y o todo. O que estás loco. Que es eso imposible. Me lo han dicho muchas veces. Pero después les podré demostrar que no hay ninguna locura, sino que todo estaba ya estudiado desde el principio. No, y es cuando entra ese refrán que cuando te digo, bueno, no, tú no puedes estar, que dices, séntate ahí y verás cómo fas, ¿no? Sí, es también demostrar también. Ahora ya no estoy de demostrar, sino que es más demostrarme a mí que lo puedo hacer. A tu mateixa, ja és sí. una cosa teua. Sí. Nada de, ara es consigue puc això, fer allò, fer fer-lo altre... I satisfacció personal, també. Uh-huh. Eres un emprendedor en el que tens un somni, però després ve també el tema de... És que és tot, de les declaracions, que jo li miro tots els punts. Clar, és que 3 empreses és molt. És algo, però és una passió. És una passió, hay que... Pero te dona vull dir, te funciona bé, te dona pa vivre, sí, menos mal. Te dona pa crear-te una altra empresa. Sí, sí, sí. Si no, no hubiera creado ahora la empresa de transportes. Y bueno, pues crucemos los dedos que todo vaya bien. Ahora hay mucho trabajo y no hay que parar. En el tema del diseño, ¿hi ha algú de la tua família que se dedicava a ese món? No, no. No, mi padre trabajaba en un garaje y mi madre era portera. O sea que no tenían nada en el mundo. Pues ya sé, los dos próximos negocios teus quins serán.
uno vendre coches y el otro perportes. Puede ser, puede ser. Nunca se sabe. O montar una empresa de seguridad. Sí, también, también. Nunca se sabe. Quiero decir, se puede... Cuando hay pasión, y yo digo siempre que cuando te gusta el producto, te gustará venderlo. Es la regla número uno. Producto conocido, producto vendido, creo yo. Que te agrade. Y es que están en casa, Toni, y estarán diciendo, tío, dime cómo fas. Pues, porque voy también ser como tú. Pues paciencia y sobre todo pues no parar. No parar, mirar todo lo que hay que hacer, coger ayuda si hay que coger ayuda. También de familia, porque también pedí muchos consejos a mi familia. La experiencia hace mucho y hay que aprovecharse de ella. Después me están comentando de... que también está el tipo de empresas distribuidores que están teniendo éxito de internet, que eso es una otra cosa, con, no voy a decir nombres, pero bueno, claro, Amazon, pero que la gente se entenga. A ver, hay Amazon y hay muchísimos, muchas empresas más que podrían... distribuidores que claro, pueden distribuir. Pero claro, hay un país que cogió, si puedo decir, el monopolio de todo, que es China, que funciona muy rápido. Y para ahora poder vender en internet hay que tener un buen producto que destaque de los demás, y que, porque si no, hoy la cosa va muy rápida y hay muchos países, como te comentaba, que funcionan muy rápido, copian muy rápido, y o sea que hay que estar atento en su producto y innovar, es innovar. Eso está claro, cuando un producto funciona... Tots van a per ese producte. Se vende. Passa, per exemple, en la televisió. Quan fan un programa que funciona, tots els canals tenen el mateix programa. Sí. I passa així, no? Quan un producte funciona, apareix. Exacte. Però, clar, el bo és l'original, no? Ahí. El que és. Normal, normal. Cojo, por ejemplo, el ejemplo de Apple, del iPhone. Hoy en día, 4 personas sobre 5 tienen un iPhone. Es porque lo han creado el producto para la necesidad de la gente. O sea, ahora no es que se necesita ese producto para vivir. Lo han creado así. No es que se necesita, es que es un xicotet ordinador. I és que treballem, pues, i pots editar vídeos, o pots... El correu, la rapidez, la fotografia, la qualitat, el... És tot, és un amuntonar les xarxes socials, que això ho té qualsevol, però és diferent, necessites... Exacte, tot va molt ràpid ara. Vídeos i coses... Que sea vídeos, que sea... Tot va molt ràpid. Tienes que estar atento a cada moment, i perquè les idees van i vienen i tot se pot volar enseguida. Però fixa't tu que per una empresa, per exemple, com la que acabes de nombrar, té un equip darrere, molts cabells pensant en què se pot millorar, tal... En este cas, en les 3 empreses que tu acabes de muntar, el servei, el CAP, el que té que estar a l'OGEO, eres tu. Sí, però ara també a mi alrededor. Tengo suerte de tener a mi alrededor gente bastante honesta, que cuando me dice que algo no vale, no vale. Entonces, ahí puedo valorar sí o no, si me lanzo en este proyecto o no. Pero es eso lo que decía, tener a su alrededor gente honesta. Porque sí, claro, si la gente siempre te está diciendo sí, todo bien, todo está bien, todo es genial, no tampoco tendrás mucho éxito. Creo que es más tener gente honesta a su alrededor y que te diga las cosas. Mismo si es crudo, pero sí, sí. Hay que aceptarlo y ir para adelante. Aceptes las críticas. Sí, que, sobre todo. Toni, ¿vols afegir alguna cosa más? Pues muchas gracias por recibirme y hasta muy pronto. Bueno, ara estem en contacte, eh? Sí, seguro. Que ens coneguem de fa molts anys i hem perdut el contacte, però l'hem tornat. Sí, más de 7 años, tengo que decirlo. És veritat, és veritat. Moltes gràcies, Toni. Gràcies a ti. Pues nosaltres fins així el programa d'avui, però ens anem a veure que heu ficat en l'Instagram, en este cas, en el meu, és que ho tinc que dir, director, @SusanaPerezTV. M'acaba de dir el director que este mes no cobre per dir que el meu Instagram és @SusanaPerezTV. Toni, contigo me voy a trabajar. Vale, cuando quieras. Allá vamos. @NataGregori.
Diu, que xuli està el programa a prop de tu, quantes coses m'ensenye. Pues moltes gràcies. @josediego89 diu, ja que avui va de refranys, ahir va el meu. L'amor és un sentiment meravellós, com més en dones es fa més grandiós, cert. @cachito12 diu, ahir va el meu refrany, l'amistat no té edat, cert. I @sergilopez-baixe diu, amics pocs i bons, és cert, ahí està, és veritat. Pues moltíssimes gràcies a tots per estar ahí un dia més. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora que sempre, demà divendres, ja dia 10 de maig, este cap de setmana ja és cap de setmana de comunions. I res, que ara continuarem en premsa digital, en la primera edició de l'informatiu a les 2 de la vesprada. Esta vesprada tindrem més programes, a més estem tinguent també els programes especials, les entrevistes als alcaldables, que són els que se presenten per a l'alcaldia de la seva població de tota la província de València. Tindrem també la redifusió d'aquest programa, esta vesprada, no s'ho perguen, perquè avui hem tingut de tot, sobretot risses. I després tindrem la segona edició de l'informatiu a les 8 en programació esta nit, entre altres coses està, crec que Agronatura, i tindrem també Nostres Majors, en el que avui pues, eixirà Almussafes, com s'ho passen els majors d'Almussafes, com ho crea la Junta, com està la regidora de les persones majors, què és el que fa, que lluiten, i coneixerem a Cèlia, no s'ho perguen, tot això esta nit. Així és que demà els espere, com sempre, a la mateixa hora, ací, en prop de tu. Passeu-ho bé, disfruteu, no feu res del que jo no faria i beseu de mel. Adéu.